En Portugal, frente a las costas de Cascais, un pequeño poblado turístico de 35.000 habitantes y que se encuentra ubicado frente a una bella bahía arenosa en el Océano Atlántico, a unos 25 kilómetros al oeste de Lisboa, ha reunido los TP52 Series 2010 en exclusiva. Luego del largo periodo invernal europeo, al inicio del campeonato más exigente del mundo, reúne nuevamente a los mejores veleristas del orbe y a los equipos más profesionales del circuito europeo. Como primicias, podemos contarles que los equipos se han centrado en diseñar nuevos spinnakers que les permitan maximizar su potencia en la empopada. A partir de hoy cuentan con el nuevo botalón que incorporan los TP52. Otro cambio de esta temporada es la reducción del número de tripulantes a bordo de los TP52, que pasa de 15 a 12 o 13, dependiendo del equipo. Las predicciones para el fin de semana son óptimas. Viento del noroeste que debería ir en aumento en el transcurso de los días, con lo que se esperan condiciones de regata con vientos fuertes y olas. El campeonato contempla no solo regatas Farlovento-Sotavento, sino una travesía por las costas portuguesas con rumbo a Lisboa. Y como bien sabemos, en estas regatas cualquiera puede quedarse con el triunfo. La costa de Estoril ha ofrecido un campo de regatas muy técnico y difícil, que ha dado oportunidades a toda la flota de las TP52 series, como demuestra la alternativa de resultados en las tres pruebas disputadas, que han ganado Quantum Racing, de Estados Unidos, Synergy, de Rusia, y Emirates Team New Zealand, de Nueva Zelanda. El viento ha soplado toda la jornada con unos 12 nudos de intensidad media, oscilando entre los 10 y 14 durante la mayor parte del día, mientras que su dirección ha estado entre los 295 grados y 300 grados. Las condiciones del campo de regatas han ofrecido continuas oportunidades a los competidores, permitiendo corregir errores en los siguientes lances tácticos. El británico Cristabella ha sido el vencedor de la jornada pese a no ganar ninguna de las tres pruebas. Su regularidad y una gran tenacidad para recuperar posiciones se han visto recompensadas al sumar 13 puntos al término de la jornada. Segundos en la primera prueba, que dominaron hasta la mitad del último tramo cuando el Quantum Racing los adelantó. Octavos en la segunda prueba y terceros en la última del día, tras reponerse de un flojo inicio que les llevó al séptimo puesto en el primer tramo. El estadounidense Quantum Racing, de Terry Hutchinson, y el argentino Matador, llevado por Guillermo Parada, empatan en segunda posición, a solo un punto del líder, y otro de ventaja sobre el ruso Synergy. Y el británico Team Origin, el Bribón, de España, hoy no ha encontrado su sitio en el campo de regatas portugués, habiendo firmado 3 décimos puestos para ocupar el farolillo rojo de la tabla provisional. La segunda jornada de la TP52 ha constado de 2 pruebas disputadas con vientos más fuertes que el día anterior, propiciado por los chubascos matinales y el efecto térmico al soplar del noroeste. La intensidad de 14 nudos fue aumentando progresivamente a lo largo de la jornada, situándose en 18 nudos promedio durante la segunda prueba del día. El neozelandés Emirates Team New Zealand ha sido el mejor de la jornada, subiendo del octavo al segundo lugar de la clasificación provisional que encabeza el debutante Team Origin. El equipo británico ha sido muy regular en las 2 pruebas, rehuyendo riesgos tácticos y estando en todo momento disputando el top 3 de la flota. Meritoria y destacable la remontada de Emirates Team New Zealand, que se quedó último tras el role y tuvo la humildad y sabiduría para cruzar todo el campo de regatas por popa de la flota y ya desde la derecha iniciar la remontada. Séptimo en Barlovento, arañó 3 puestos en la primera empopada para iniciar cuarto la segunda del recorrido, pero incapaz ya de recortar la tremenda distancia que tenía en el trío de cabeza. El Bribón mejoró ostensiblemente sus actuaciones de ayer. Octavo los 2 primeros pasos de boya, superó en la segunda ceñida al Matador y Luna Rosa, cediendo en la empopada final la 6ta plaza al barco italiano. Tercer día. Jornada muy positiva para Emirates Team New Zealand,
que se pone al frente del Trofeo de Portugal, tras sumar hoy un segundo y un primer puesto y totalizar 26 puntos, tras 7 pruebas disputadas. El británico Tim Origi ganó la primera prueba del día, pero un error en la segunda, en un cruce con el franco-alemán Audi A1 Powered by Alpha One, que hoy contaba con el piloto español de DTM Miguel Molina como tripulante más uno, le obligó a penalizarse y terminar en una discreta séptima plaza en el acumulado del día. Destacable actuación del bribón, con sendos cuartos puestos, que parecen haberle recuperado la confianza al equipo del Rey de España, tras su floja actuación en las jornadas precedentes. Nuestros amigos del Matador no han tenido un muy buen comienzo de temporada. A los flojos resultados de los dos primeros días, hoy se sumó que fue descalificado por un incidente con Bigamist. Finalmente, y luego de 7 regatas transcurridas, un nuevo sindicato logra obtener el liderato provisional del torneo portugués, con lo cual se vuelve a validar las expectativas que tenemos los seguidores sobre este torneo, muy competitivo y sin claros dominadores. Cuarto día, regata costera. Las 40 millas náuticas del recorrido establecido por el Comité de Regatas transcurrieron por bellos parajes de la costa de Estoril. La llegada en la misma boca de la Marina de Cascais fue la guinda para una jornada espectacular. El viento sopló con una intensidad media de 18 nudos, que viniendo de tierra propició numerosos roles y cambios de intensidad, especialmente en las dos boyas iniciales de ceñida. Tras un buen inicio de regata, en el que la estrategia consistía en no quedar descolgado del grupo de cabeza y esperar oportunidades, Emirates Team New Zealand fue cuarto en la primera baliza, a escasa distancia de Team Origin, Bribón y Audi A1 Powered by All for One. El barco de Dean Barker, Nueva Zelanda, inició entonces una escalada de posiciones para ponerse al frente en el siguiente paso por la boya, situada frente a la playa de Guincho. A partir de ahí, una larga empopada bastó a los kiwis para sentenciar la regata. Tras ellos, el matador de Argentina, de Guillermo Parada, supo por fin hacer valer su talento navegando con viento fuerte y speed para ponerse segundo. Team Origin fue perdiendo fuelle hasta caer al noveno puesto. Por su parte, el Bribón, de José Cusí, timoneado por Gonzalo Araujo, pudo mantenerse en el grupo delantero hasta medio recorrido, para protagonizar un bonito duelo con Bigamist hacia el final y cruzar la línea de llegada en un meritorio quinto puesto. La penúltima prueba del Trofeo de Portugal servía al Bigamist de Alfonso Domingos para desquitarse de una semana de sinsabores, en la que el mejor resultado había sido un cuarto. Los locales se ponían líderes en la temporada aprovechando un pequeño role, que Team Origin se pasara de boya y que Matador perdiera el control del barco al iniciar el tramo. La segunda posición correspondía al equipo kiwi, que lejos de conformarse con una estrategia conservadora, iban a por la victoria, sin duda pensando en la general de la TP52 series de la temporada. La segunda prueba mantuvo la misma tónica en el campo de regatas, favorecido por el lado derecho. Haber alargado demasiado hacia Barlovento la última virada propició que los kiwis perdieran el primer puesto, colocándose por sotavento al Quantum Racing y el Audi A1. En la empopada siguiente, Terry Hutchinson consolidó el liderato para encajar 49 segundos a Dean Barker de Nueva Zelanda en la línea de llegada. En las TP52 series, tres ambiciosos equipos de America's Cup regatearon por primera vez en Cascais: el italiano Luna Rosa, el británico Team Origin y el franco-alemán Audi A1 Powered by All for One. Entre las tripulaciones, el nivel de competición volvió a superar el de ediciones previas, con 14 medallistas olímpicos que entre todos acumulan nada menos que 30 medallas. Tal vez los vigentes campeones de TP52, Emirates Team New Zealand, arrancaron con un flojo primer día, cuando su barco diseñado por Botinan Karkik languidecía en la cola de la flota momentáneamente. Pero no tardaría en recuperar el pulso, llevándose el Trofeo de Portugal Cascais, con una buena renta de puntos sobre sus rivales. El Audi A1 consiguió un excelente segundo puesto final, un gran resultado para un equipo debutante y en un campo de regatas que puso a los tácticos a prueba, con un viento rolón y difícil que sopló con un promedio superior a los 15 nudos durante toda la semana.
Continúa en queriastu.cl y gana un viaje para dos personas a San Pedro de Atacama.